Hola. The aim of this story is to provide controlled listening comprehension practice to students who are learning the present tense in Spanish. This story contains regular verbs ending in AR, ER, and IR. The name of the story is Yolanda Falcón Yuste. There will be no transcript for this story because the aim of my channel is to encourage students to develop the listening skills and to tune their ears to the fine nuances of Spanish sounds. And this approach works in my experience. At the end of the text, I will ask you questions in Spanish to give you the opportunity to go back to the text again and find out those answers. If you like this channel, subscribe to it. And if you like this video, please like it. You're also welcome to write comments and suggestions. Empezamos. Yolanda Falcón Yuste. Yolanda vive en Belchite, un pueblo cerca de Zaragoza. Ella trabaja como profesora de inglés en una escuela de idiomas que se llama Británico. La madre de Yolanda, Alicia Yuste, trabaja en una papelería. El padre de Yolanda, Luis Falcón, está jubilado. Javier, el hermano de Yolanda, estudia bachillerato en un instituto. Los fines de semana, los Falcón Yuste cenan juntos. Luis cocina sus platos favoritos, cocido madrileño y pollo al ajillo. El novio de Yolanda, Pedro Rodríguez Zapatero, es ingeniero electrónico y trabaja para Telefónica, la compañía de teléfonos más grande de España. Yolanda y Pedro no viven juntos, pero Yolanda a veces duerme en el apartamento de Pedro. En el futuro, Yolanda y Pedro quieren comprar una casa en Zaragoza y vivir juntos. Ahora las preguntas. Now the questions. Número 1. ¿Dónde vive Yolanda? Número 2. ¿Qué es Belchite? Número 3. ¿Cómo se llama la escuela de idiomas donde trabaja Yolanda? Número 4. ¿Dónde trabaja la madre de Yolanda? Número 5. ¿Trabaja el padre de Yolanda? Número 6. ¿Qué estudia el hermano de Yolanda? Número 7. ¿Cenan juntos los Falcón Yuste los fines de semana? Número 8. ¿Qué cocina Luis? Número 9. ¿Para qué compañía de teléfonos trabaja Pedro? Número 10. ¿Viven juntos Yolanda y Pedro? Número 11. ¿Quieren Yolanda y Pedro comprar una casa? And that is the end of the text.